Bueno, varios hombres han reaccionado ya a la ley de paternidad que entra en debate en la Asamblea Nacional. Belsis Vinda nos dice qué opinan. ¿Qué dicen, Belsis? Bien, Mirna, parece que ahora son muchos más los hombres que quieren dar amor y cariño cuando su esposa vaya a dar a luz. Y es que al escuchar sobre esta ley de paternidad que hasta el momento se discute en la Asamblea Nacional, sobre varios artículos, entre ellos se detalla específicamente que se le podría dar un tiempo de licencia igual al que se le da a la madre cuando va a dar a luz, y también el mismo tiempo de licencia antes de dar a luz. Este mismo tiempo se le daría al padre de familia en caso tal esta mujer pueda fallecer, pero también se estudia la posibilidad de que sean por lo menos unos 5 días de licencia. Ante este panorama, pues obviamente los panameños, aquellos que son padres de familia, han reaccionado al respecto, y vamos a ver qué fue lo que dijeron. Ser un poquito como equitativo, ¿sabes? Porque a veces ustedes necesitan un poco más de apoyo y un poco más de afecto también, tanto los chiquillos como ustedes, y deberíamos estar como un poco más presentes también los caballeros en el momento en el que está como reciente la escena, y es como un poquito más sentimental la cosa. Usted sabe que si usted es un esposo dador de cariño, y el que da cariño recibe cariño, como decía el general Torrijos, y ese hombre está ahí con su esposa, que de repente no puede ir aquí, no puede allá, tiene quizás la capacidad de ayudar a su esposa en esos momentos, de esos 5 días, que cuando las mujeres salen muchas veces traen con problemas para caminar, llegar lenta al baño, porque quizás tuvo una operación. O sea, hay muchas formas de entender el por qué esos 5 días, si es caso, tal, y usted me está diciendo que eso lo va a aprobar. Está bien, eso sería muy bien, para que los padres tuvieran 5 días con sus hijos para pegarse a ellos, ¿no? Bien, es parte de las reacciones de algunos caballeros con relación a la ley de paternidad que se discute en estos momentos en la Asamblea Nacional, y que hasta el momento tiene varios artículos dentro de los que se discute cuántos días de licencia podría dársele al padre de familia o al esposo de esta mujer que vaya a dar a luz. Es parte de la información, lo que se ha generado en materia informativa en horas de la tarde. Bueno, Belsis, si te puedes imaginar, acabamos de revisar el Twitter y hay varias opiniones muy interesantes, sobre todo opiniones que vienen de mujeres en relación a esta licencia de paternidad que daría 5 días a los padres de familia con derecho a pago. Así que es un tema que definitivamente, y al parecer ya el ministro Carles llegó a la Asamblea, es un tema que en los próximos días seguramente va a seguir dando de qué hablar y causará reacciones. La APEDE ya ha dicho que no está tan de acuerdo con la medida porque sería una carga para la empresa privada. Así que vamos a seguir en busca de más reacciones de este tema que también es muy interesante. Gracias, Belsis.